Bien, la importancia de los estándares en el diseño de las plantas de tratamiento de aguas residuales trata de muchos años atrás. Les voy a presentar uno de los estándares más viejos en la implicación de lo que son consideraciones de diseño. Me refiero a los Recommended Standards for Wastewater Facilities, que se han identificado desde hace muchos años como las políticas de diseño, revisiones y aprobaciones de los planes y especificaciones para lo que son sistemas de colección y tratamiento de plantas de tratamiento de aguas residuales. Aquí les estoy presentando lo que se llama la edición del año 2014 y comúnmente se le llaman los Great Lakes Upper Mississippi River. Eso va relacionado con los 10 estados que bordean el lago de Michigan. Dentro de esos estándares lo componen el estado de Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, Missouri, New York, Ohio, Ontario, Pensilvania y Wisconsin. Estos estándares se vienen desarrollando desde el año 1962. Vino después la edición de los años 70, 1978, 80, 97, 2004, 2007, 2014, que es el último que están viendo ustedes. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Las experiencias, las etapas de evolución que han tenido cuando se han desarrollado esos sistemas de tratamiento, pues se han considerado la prueba y error y las correspondientes fallas en donde se han hecho las consideraciones correspondientes. Entonces, aquí tenemos lo que se llaman los 10 State Standards, porque son 10 estados. Y ellos se rigen por estos estándares cuando están considerando los diseños correspondientes. Y de forma independiente, cada estado asume su estándar correspondiente y hace su adaptación a las condiciones, por ejemplo, climáticas, condiciones de temperatura. Cuando hablamos de condiciones climáticas, se consideran que esa zona de los lagos Michigan está afectado, como bien lo sabemos, por el inviernos crudos en lo que es la parte de Estados Unidos. Entonces, al igual como se mencionan los 10 State Standards, pues también aparecen las resoluciones para diferentes países en Latinoamérica que se han establecido, así como estándares o recomendaciones que se han dado en diferentes países en Europa, así como en América, lo que es al norte, lo que es Canadá. Cada país tiene su estándar y desarrollo. Lo importante es qué podemos nosotros aprovechar de esta experiencia, que es muy comúnmente lo que yo suelo llamar benchmarking. ¿Qué están haciendo con el 10 State Standard que nos pueda servir a nosotros para los países de habla hispana, para los países latinoamericanos? ¿Qué podemos incluir? Porque hay una consideración muy importante que hay que tomar, que es el status quo. Muchas veces ese status quo establece unas resoluciones en nuestros países y resulta que cuando viene una recomendación o una observación de otro estándar que se está aplicando en otro país, muy bien se nos dice y se nos repite, eso estándar no es aplicable para nuestro país porque nosotros rigurosamente nos regimos por esto, esto y esto. Entonces, a veces con ese status quo hay que conversar con los que llevan línea a línea
coma a coma, punto a punto, lo que dice el estándar. Entonces, ¿cuál es mi referencia? Considerar qué es lo que no se toma en cuenta en nuestros estándares o resoluciones que puede contribuir para la mejora, para un mejor diseño, una mejor implementación de un sistema, aprovechando las experiencias de los otros.